Muy buenas tardes, mis cositas. Hoy es domingo. Y bueno, tengo que deciros lo que me ha pasado durante todo este fin de semana, porque tengo que preparar el vídeo para mañana. Mañana es lunes. Y mañana me gustaría que estuvierais, que tuviese, bueno, mañana, hoy, vosotros estáis viendo el lunes, o esta madrugada, dependiendo, ¿no? Porque lo quiero subir lo más tarde a la 1 de la madrugada. Pero bueno, algunos lo verán esta madrugada a partir de la 1 y otros lo veréis seguramente ya mañana por la mañana, que será lunes. Pero bueno, para mí es domingo. Y es domingo y además es 7 menos cuarto de la tarde. Bueno, pues voy a contar más o menos por lo que he estado haciendo este fin de semana, que de verdad es que ha sido un fin de semana bastante ajetreado. Bueno. Voy a empezar diciendo que antes de la cena de no, del viernes por la noche, el viernes por la mañana salí al mercadillo. Y bueno, me junté con mis amigas. Y estuvimos haciendo algunas compras y algunas cositas. Y fuimos a ver el Museo Etnográfico. Bueno, yo el Museo Etnográfico lo he enseñado algunas veces. Pero bueno, fuimos a ver. Porque no teníamos otra cosa que hacer. Nos fuimos a dar una vuelta. Y bueno, pues mira por donde había siempre pone una pieza del mes. Y este golpe era la pieza del mes, era una habitación de muñecas, pero era una preciosidad antigua. Y lo estuvimos viendo, ya nos recorrimos un poquito el museo. Así que voy a poner aquí el museo antes de irme a la cena y luego para que lo veáis, venga. Y luego sigo con el resto del vídeo, que eso ya está grabado, esto lo grabo yo ahora. Pasa que ahora al verlo he visto. Por radio, me falta esto que no lo he dicho, pero como yo lo digo todo, pues venga. Así que vamos a ver el poquito del Museo Etnográfico y luego seguimos ya con el resto del vídeo. Es precioso el dormitorio de las muñecas, ¿ven? Mira con su ropita de las muñecas, yo. Mira qué mono. Súper bonito, pieza del mes. Las camisitas esas, yo me acuerdo que mi madre las tenía. A ver, y los cabellitos. Y los cabellitos. A ver, como antes. Oye, mira, esto mira el corpiño, eso no viene bien. Mira, la joyita de cuando éramos chicas, los sartenes. ¿Cómo podían aguantar eso? Qué gracioso. Las tenía. A lo mejor, claro. Y además, ella le dice, yo creo que esto hace todo lo que tengo de padre. Es penosa. Es de que yo me quité mi madre siempre tenía faja de esta de ballena. Claro. Ah, pues seguro. Sí. Y claro, cuando ya después se salió sí. Y todas esas cosas. Estoy pensando. Y yo creo que eso, para una noche loca, como que no valía. Estamos volviendo mucha gente para sí, con los moños. Yo estaba aquí dándole bolillo a los niños chicos. En la rodilla, mira, ¿habéis visto la rodilla? Los batieron. La rodilla de para los cántaros. Poner los cántaros, los cestos y todo lo que podían.
la batieron. Yo lo conocí todo. Hasta los carros. Bueno, esos carros con la rueda tan chica, ¿no? Los araos, los carburos, yo tengo carburos en mi casa, que eran de mi suegro. Vámonos, que no nos tomamos el vino. Pues nos ha encantado la habitación. No hemos empezado a hacer bolillos porque no sabemos. No cachen nada más. El viernes tuve una cena. Os voy a poner aquí algo de la cena, no mucho, puesto que bueno, la gente no quiere salir a ningún sitio, ¿no? Para que veáis lo bien que me lo pasé, el ambientazo que había y bueno, es que hoy es época de bueno, pues de cena con las amigas, de cena de empresa, de cena de compañeros, en fin. Y nosotros éramos la cena pues de compañeros del baile. Y bueno, pues antes de ir a la cena, me fui un poquito antes y me fui aquí al lado de, aquí en mi barrio, ahí está la iglesia, la parroquia, que por cierto es la segunda más importante de la provincia de Badajoz, junto con la misma de Badajoz. No está considerada una catedral, pues porque es un pueblo, ¿no? Pero vamos, para nosotros es la catedral, que es Nuestra Señora de la Consolación, es una preciosidad. Cualquier día, si un día tengo tiempo, me llevo a la cámara y cuando vaya a la iglesia os grabo. Tengo vídeo, tengo fotos de hecho en la parroquia, pero bueno, la verdad es que está considerada una maravilla dentro de su estilo, ¿no? Pues nada, allí en una plaza que hay al lado de la iglesia han puesto una iluminación nueva. Bueno, la iluminación es que hay unos arbolitos, no son muy grandes, son más bien pequeños, y lo han decorado todas las ramas, que son árboles que no son perennes, que son caducos, que se le caen las hojas, y entonces todas las ramitas le han puesto bombillitas LED. Y la verdad que ha quedado una decoración preciosa. Y entonces, bueno, pues yo antes de irme a la cena, fui a ver la iluminación de aquí de la iglesia. Os lo voy a poner para que lo veáis. Vamos a ir a ver el alumbrado. Esta la han puesto este año por primera vez. Y está súper bonito. Mira. De mi pueblo, que es preciosa por dentro. Algún día lo enseñaré. Mira qué bonito. Bueno, pues después de la iluminación, pues ya nos fuimos sobre el hacío por ahí. Antes quedamos en el bar del restaurante hasta que llegaran todas las compañeras y nos fuimos a cenar. Os voy a poner alguna cosita de aquí en la cena. ¿Dónde? Porque te hemos estado llamando, pensábamos llamar a mi compañera de libertad, porque es que te hemos llamado, porque pensábamos que algo. Bueno, pues después de la cena, que salimos bastante tarde, porque como... A ver, luego después uno de los dueños del restaurante se puso aquí con nosotras, éramos todas mujeres, bueno, menos un hombre, que uno de nuestros compañeros,
que solamente tenemos un hombre bailando flamenco. Y entonces pues se puso allí a cantar y digamos que interactuó con nosotras. Bueno, nosotros lo conocemos, ¿no? O sea, que tenemos, lo conocemos de siempre. Estuvo aquí con nosotras cantando. Os voy a poner aquí el ambiente. ¡Vamos, primo! ¡Que se nos va la noche! ¡Mueve un cuarto! Vamos a interpretar los campanilleros, ¿vale? Venga, vale, vamos allá. Eso ya que nos vamos. No te lo que iba a empezar yo ya. ¡Ja! Por los campos de ay, qué guapo. Yo conocí en la taberna. No, si estamos con los Bueno, pues después de aquello nos fuimos al PAC o al PAC discoteca o discoteca PAC. Estuvimos en dos sitios. Estuvimos en uno que han abierto hace poco. Bueno, era uno que estaba ya hecho, que se llamaba Leno, que era de mi juventud. Pero ahora le han cambiado el nombre y le han puesto Samba, me parece que se llama. Samba. O algo así. Samba o Bamba o algo así. No me acuerdo exactamente qué. Bueno, pues a mí el ambiente lo que pasa es que son de gente muy jóvenes y tú te sientes un poquito cohibida, pero bueno, no pasa nada, al reggaetón, lo que sea. Y luego de allí nos fuimos al par, al disco par de mi yerno, que se llama Meta, ¿eh? Bueno, pues allí nos fuimos y la verdad es que allí estaba un poquito, no había tanta gente y la verdad es que la música estaba más animosa. Nos poníamos, bueno, aunque normalmente los discopas siempre nos ponen más o menos por disco de reggaetón, que es lo que se lleva ahora. Y aunque nosotros le dijimos que nos pusiera rumbita, pues sí, nos lo puso, pero era una fusión de rumba con otra cosa, que bueno, sí, te animas un poquito más. Pero a mí me da igual, a mí me gusta el baile, yo no me puedo estar quieta y entonces, aunque sea reggaetón, berreando o lo que sea, yo bailo. Bueno, pues lo que hemos dicho, fuimos allí, había un DJ. Y bueno, pues de vez en cuando ponía alguna cosita, nada de flamenquito, pero flamenquito fusión, ¿eh? Fusión con otra cosa. Bueno, pues allí estuvimos hasta las 3. Sí, a las 3. Y luego nos fuimos a un pub de toda la vida, porque ese pub se abrió en el 76, ya hace tiempo de ello, ¿eh? En el 76. Y ese es un pub que va más gente de nuestra edad, de 40 años para arriba. Y bueno, sí, es más nuestro estilo, en otra clase de música y cosas de esas. Y allí estuvimos hasta las 4 de la mañana. La verdad es que me lo pasé estupendamente. Os voy a poner aquí algo que no se ve muy bien porque es muy oscuro y no se veía bien, pero voy a poner alguna cosita del ambiente del disco del metal, ¿eh? Lo voy a poner aquí del meta. Bueno, pues esta era la marcha que tuve el viernes. Bueno, pues yo me acosté muy tarde, súper tarde, porque mientras me acosté, no me acosté, eran las 5 de la mañana. Pero yo no me dormí. No me dormí absolutamente nada. Yo, bueno, dormiría a lo mejor una hora, ¿eh? Que para mí es como si no fuera nada. Y bueno, pues a las 10 de la mañana tenía a mis nietos abuela. Así que estuve aquí con los niños. Luego mi hija se fue de comida, después de trabajar se fue de comida con las amigas.
Tuve que preparar a la niña, porque nosotros teníamos, la niña y yo teníamos un festival de flamenco, de baile, en el teatro. Y claro, pues a las 7 de la tarde, yo tenía que estar a las 7 y media de la tarde, tenía que estar allí. Menos mal que la abuela de la niña, mi consuegra, pues vino a por ella y vino también a por el niño. Porque digo, yo le eso dije a mi hija, digo, mira, yo es que no puedo estar pendiente del niño, porque yo tengo, hombre, de la niña sí, porque me lo llevo allí a los camerinos, allí al lado y sí está conmigo, pero con el niño no. Entonces vino mi consuegra y la estuvo ayudando, que luego ella también fue al teatro. Bueno, pues os voy a poner aquí un poquito de mi baile, ¿eh? Os voy a poner aquí un poquito de baile, no mucho, pues ya sabéis que el copyright, bueno, pues pondré un trocito de la canción, que era una sevillana, se llamaba La Copla, de Raya Real, por cierto. Bueno, pues aquí os pongo mi baile, aunque sea sin sonido. O, bueno, ya veremos. Aquí os pongo, a ver qué os parece. Terminó sobre las 10:30 más o menos, empezaba a las 8, pues, o sea que duró unas horitas. Nos fuimos a cenar, estuvimos cenando por ahí y luego pues nos fuimos a, pues otra vez al disco, al disco Paz de Metal de mi yerno, y estuvimos allí un ratito. Bueno, pues ya mis amigas, una iba con su pareja, la otra iba con su marido. Y bueno, pues nada, cuando se va con los maridos de ellos se cansan, se quieren ir. Y al final, pues nos fuimos todas. Pero bueno, aún así nos recogimos a la una de la madrugada. Y bueno, hoy, pues nada, hoy también tempranito, he tenido aquí a los niños, se han ido sobre las 4:30 por ahí. Y luego, pues yo me he puesto a arreglar un poco la casa, porque tenía todo desordenado, no mucho, una poquita nada más, puesto que mañana es lunes y ya mañana ya lo limpiaré ya para que me dure toda la semana. Y bueno, pues ahora ya que estaba un poco descansando, me ha venido, digo, que tengo que preparar el blog para mañana, que es que no lo tengo. Así que nada, en eso estoy. Tengo los pelos un poco desastrosos porque, claro, ayer me hice un recogido, ¿vale? No me he lavado la cabeza. Me hice un recogido y entonces, claro, pues los ricitos se me ha ido un poquito. Pero bueno, ya mañana me lavo la cabeza y ya me lo preparo. Pero vamos, los pelos los tengo un poquito desastrosos. Pero por eso, porque me hice un recogido y entonces, pues claro, el pelo a ponérmelo liso, pues se me ha quedado así, un poquito ondulado, pero no rizado. Bueno, pues nada más. Espero que les haya gustado mi fin de semana muy ajetreado. Pero bueno, ahora es lo que toca. Ya, bueno, ya vienen las fiestas, luego ya en fiesta, cuando ya es más tranquilo, porque cada la fiesta, esta fiesta es lo que pasa, que son familiares y cada una están con su familia. Así que es lo que hay. Pero bueno, si hay alguna cosa más, no es. Bueno, pero el resto del alumbrado del pueblo ya lo conocéis, ¿eh? De todas maneras, si salgo una noche o tal, pues grabaré algo, si me acuerdo, porque lo pude haber hecho ayer, pero ayer se me olvidó. Bueno, pues nada más. Quiero mandarle un beso a todos.
todos mis suscriptores, a los nuevos, a los de siempre y sobre todo a los que estén por venir. Muchos besos para todos y hasta el próximo vídeo. Adiós.